Bueno, justamente ayer en la cámara hacíamos una especie de raconto de esa situación. Hace un mes aprobamos un proyecto de declaración, que fue un proyecto de declaración por unanimidad, apoyado por todos los bloques de la Cámara de Diputados, donde realmente dábamos cuenta de una preocupación y donde declarábamos algunos puntos que nos parecía importante poner en relieve ahí. El primero era pedirle al Ejecutivo Provincial que tome medidas inmediatamente. El segundo estaba relacionado con instar a nuestros legisladores nacionales a dos cosas. Al primero, que se incorpore la figura de ecocidio en el Código Penal, y por otro lado, a tratar una ley de humedales a nivel nacional que está en agenda y está ahí dando vueltas, pero que eso se tome con premura y se ponga en agenda. Y otro punto que para mí fue el más importante, porque nos comprometíamos nosotros como legisladores a avanzar en acciones concretas, o sea, tener cada vez más compromiso con esta cuestión y a juntarnos con las otras legislaturas de otras provincias y también con nuestros representantes a nivel nacional y con las personas que entienden en este asunto que hay un montón de actores que son importantes, desde organizaciones de la sociedad civil, ONGs, asociaciones, hasta científicos, universidades, personas que estudian hace mucho tiempo el tema, el acuario del río Paraná, una serie de actores y actoras que son importantes. Bueno, transcurrió un mes y la situación, lejos de ir solucionándose, se agravó. Entonces, como parte de ese compromiso, decidimos tomar la responsabilidad de, bueno, de ya declarar la emergencia, hacer una ley que declare la emergencia y que de esta manera, primero, que le dé herramientas al gobierno provincial para tomar cartas en el asunto, disponiendo de fondos de la emergencia provincial, de la ley de necesidad pública que se votó a principios de año. Y por otro, también creando un comité de emergencia donde estén estos actores que te mencionaba, que muchas veces están pidiendo escucha, están pidiendo que se los reciba, que se los tenga en cuenta en la estrategia de combate del fuego, porque lamentablemente ya no estamos hablando más de prevención, estamos en la etapa de que hay que atacar la consecuencia y no la causa. Y bueno, y entonces en ese comité también se crea este espacio para que tengan voz esas organizaciones. Así que nos parecía importante destacar que nosotros también nos fuimos involucrando cada vez más, porque la situación es cada vez más grave. Estamos ante una sequía y una bajante extraordinaria del río Paraná, y eso sin duda agrava toda la problemática. Pero también creemos que tenemos que buscar las causas para evitar que esto se convierta en una fuente de mayor desigualdad, de pérdida de la biodiversidad, y que termine siendo finalmente un negocio para unos pocos. No sabemos realmente qué es lo que está motorizando toda esta enorme catástrofe. Sabemos que la bajante del río es extraordinaria, sabemos que hay una enorme sequía. También sabemos que muchas veces la práctica de los ganaderos es la quema para después que los animales se alimenten del rebrote. Pero eso es una cosa, es un pequeño ganadero que hacía eso décadas atrás, porque es una práctica que tiene muchísimos años y en determinados lugares de la provincia. Y otra cosa son las quemas intencionales, existe la sospecha que pueden dar lugar a los usos de esas tierras con fines inmobiliarios o con fines agropecuarios, pero para grandes extensiones de explotaciones. Entonces, no es solamente la justicia que nos tiene que obligar a decir tomen cartas en el asunto. Tenemos que tener un rol proactivo, ir a buscar la causa profunda de esto y no culpar simplemente a que no llueve, o a que hay sequía, o a que siempre se hace, pero en este año fue extraordinaria porque se fue de control. No, hay que realmente ponerse en un rol de evitar que esto siga sucediendo por la salud pública, de toda la gente que está respirando el humo, pero también por el tema de lo que es el ecosistema, el humedal, que es una riqueza no solamente nuestra, sino de las generaciones que vienen y que tenemos que cuidarla.
Sí, a nivel nacional necesitamos porque es cierto que somos muchas provincias y que la forma de ordenar todas estas jurisdicciones es que lo tome también Nación. Santa Fe tiene una ley de humedales que se aprobó el año pasado y sin embargo todavía no está reglamentada. Nosotros también presentamos un proyecto pidiéndole al Ejecutivo Provincial que la reglamente. Ya está vencido el periodo que tenía para reglamentarla, ya la debería haber reglamentado y creemos que tener esa ley en aplicación le sería de suma importancia para poder hacer más cosas, no solamente bueno, esperar que hacer las denuncias ante la justicia o que la justicia los obligue a tomar alguna medida o simplemente articular con Nación. Nosotros como legisladores tenemos un montón de dudas, por ejemplo, estos faros de conservación que ahora se anunciaron. ¿Cómo se eligió el criterio territorial donde se van a poner? ¿En qué consisten? ¿Es una persona que va a estar ahí mirando o va a haber sistemas de alerta temprana, como por ejemplo el uso de satélites de baja, de órbita baja para poder monitorear? ¿Qué soluciones tecnológicas se van a usar? Porque son realmente grandes extensiones. No basta tener un guardaparque en el lugar donde está el faro para poder prevenir. Bueno, como te decía antes, ahora ya es tarde para prevenir, ahora ya tenemos todo prendido fuego y es el momento de combatir el incendio. Pero bueno, tenemos que pensar también a futuro cómo lo vamos a prevenir y también tenemos que tener mucho cuidado con los pobladores, con las personas que en su desesperación quieren ir a apagar el fuego y sabemos que es muy peligroso porque si uno no está entrenado, no está capacitado. Es muy común que haya accidentes, si uno no conoce cómo realmente protegerse y cómo actuar en una situación de tanto peligro, pero a su vez también comprendemos que la gente desesperada trata de ayudar y sobre todo los pobladores que están viviendo esa situación tan grave. Así que, bueno, desde la legislatura ayer nuevamente mostramos que nos pusimos todos de acuerdo, se votó por unanimidad, hubo un fuerte consenso en ese sentido, todos los bloques apoyaron y bueno, estamos a disposición para las medidas que se emprendan, que esperemos que se emprendan pronto. Y vemos en muchos planos de la realidad que la realidad tiene como distintas capas, ¿no? Uno ve que la falta de un plan, de una decisión, de un rumbo, es evidente en muchísimos planes, en muchísimos de estos ejemplos. Lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, si uno no tiene un plan en ciencia y tecnología, como yo creo que no hay un plan en ciencia y tecnología del gobierno provincial, un área donde yo fui ministra, bueno, no es algo que se note en lo inmediato, lamentablemente se va a notar en cuestiones muy importantes como es la competitividad de nuestras empresas, la capacidad de las pymes de innovar, la capacidad que tengamos para exportar software, para exportar fármacos. O sea, la misma capacidad que a nivel nacional uno dice, qué bueno que Argentina tiene la capacidad de hacer vacunas. Bueno, pero si en la provincia dejamos de financiar a los equipos que hacen ciencia, no vamos a tener eso, lo van a tener otras provincias. Bueno, pero es algo grave, pero que no se ve inmediatamente. Esto, como vos decís, es algo que se está quemando ahora, el humo se ve ahora, y al igual que la pandemia, son cosas que exigen una acción inmediata de los gobernantes, con decisiones que no son fáciles de tomar, claramente, pero bueno, cuando uno llega al gobierno, llega con una agenda, llega con una espalda de apoyo de la ciudadanía. Y tiene que tener una experticia técnica, y es lo que hoy estamos reclamando, digamos, esa decisión y ese buen desempeño técnico que no estamos viendo en ninguno de los planos de la realidad que uno analiza.